Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto a la auditoria que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choice hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar, como cada año nos hace aquí el favor de venir a platicarnos acerca del tema de la Navidad. Pues hoy otra vez está con nosotros aquí el excelentísimo señor obispo don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán. Y el tema, el mensaje navideño. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que nos puede sintonizar en todo el estado, en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y canal 3 en Culiacán. O también a través del sistema de Megacable, canal 221 Megacable. Este programa es televisión abierta y se transmite los lunes a las 10 de la noche. También desde todo el mundo, a través del internet www.tvpacifico.com.mx. Sus comentarios a mi Twitter en @jhectormunoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les comentaba hace unos instantes, hoy tenemos aquí de invitado al obispo de la diócesis de Culiacán, al excelentísimo señor obispo don Jonás Guerrero Corona. Él en otras ocasiones ha estado aquí con nosotros y bueno, le pedimos que siempre nos aparte un espacio de su agenda para venir a platicar de la Navidad. Don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor Jesús Héctor Muñoz. Me da mucho gusto compartir contigo en esas fiestas navideñas que dicen tanto al pueblo mexicano y, por supuesto, al pueblo sinaloense. Con gusto vengo a que platiquemos, dialoguemos sobre ese acontecimiento, puesto que tu programa Acontecer queremos que acontezca en bien de las familias sinaloenses. Bien, pues le agradecemos aquí que faltan 3 días para la Nochebuena, como le llaman Nochebuena, Navidad, aquí en México, que es una fecha pues muy significativa para todos nosotros. Yo le preguntaría, señor obispo, ¿la Navidad significa que Jesús viene para darnos vida nueva? Mi pregunta es, ¿cómo podemos ver estos signos de vida en nuestra realidad? Sí, recuerda que el Evangelio nos habla cómo Jesús pudo afirmar categóricamente, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros nos adherimos a la persona de Jesús, tenemos fe. Cuando nos adherimos a su Evangelio, que es todo un proyecto de vida nueva, cuando nos adherimos a la familia de Jesús, que es su iglesia, nos adherimos precisamente encontrando la vida en el bautismo. El bautismo, como todos los sacramentos, nos unen a Jesús. La salvación de Jesús, la vitalidad de Jesús llega en nuestra fe a través de ritos y oraciones. Entonces, logramos conectarnos con el acontecimiento Jesús. Le llamamos acontecimiento porque cuando algo acontece, desestructura, abre posibilidades, inicia una fase nueva, le llamamos acontecimiento de la Navidad del nacimiento de Jesús. Acabamos de celebrar el acontecimiento guadalupano, porque la Virgen María, bajo la advocación Guadalupe, rompe paradigmas, rompe estructuras, abre otro modo de ser y acontece en nuestra patria. Jesús aconteció en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, y entra a la vida humana para que los humanos podamos entrar a la vida de Dios, lo decimos en la fe, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y esto se facilita, es posible, por los sacramentos. Los sacramentos nos aseguran
que podemos tener vida nueva. Y se nota que tenemos vida en la medida en que pensamos como Jesús, en la medida que hablamos como Él y en la medida en que decidimos como Él. Ustedes, los papás, demuestran a sus hijos que creen en Jesús porque se aman como esposos y de ese amor brotan los hijos y en esa dinámica amorosa van ustedes acompañando la vida de sus hijos y ustedes a su vez los llevan al bautismo, los acompañan a los demás sacramentos, los acompañan en su boda en Cristo. Si alguien tiene un hijo sacerdote, lo acompaña a su ordenación. Recientemente tuvimos la dicha aquí en Culiacán de ordenar 5 nuevos presbíteros, 7 nuevos diáconos, y ahí estaban sus papás, sus padrinos de bautismo, de confirmación, de primera comunión. Quienes han contribuido a la vida nueva de un sacerdote están presentes cuando él toma una opción y recibe por la imposición de manos del obispo el estilo de vida de Jesús sacerdote. Entonces esa vida se va mostrando, se va haciendo modo de ser, se va haciendo actitud, disponibilidad, porque Jesús nos configura, como es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo, nos da la figura y de esa configuración brota, repito, la manera de ver, la manera de abordar a alguien, la manera de perdonar, la manera de acompañar, todo lo que ustedes los papás hacen con sus hijos, por ahí brota esa vida nueva, ¿verdad? Por eso es que anhelamos que la Navidad sea un reencontrarnos con la vida de Jesús para que a través de nosotros siga llegando a todas partes esa vitalidad que solo Jesús nos puede dar. Ahorita comentaba usted en su intervención el tema de la Navidad, mencionó algo de Belén. Seguramente el auditorio que nos ve desde Choice hasta Escuinapa y de la costa hasta la sierra, coméntenos algo acerca del nacimiento de Jesús. O sea, ¿dónde nació? Porque mucha gente que con tantas cosas que vemos ahorita en internet, muchas veces nos distraemos y nos perdemos. Por favor, relátenos algo de la historia del nacimiento de Jesús. Navidad viene de nativitas, de latín, que es la lengua madre del español, o castizo. Entonces, Navidad es el nacimiento de Jesús. Nosotros celebramos el nacimiento de una persona, Jesucristo. Por eso hacemos fiesta. Por eso nos convoca un gran acontecimiento. Lo reconocemos conforme a las profecías de que Él es el prometido por los profetas, anunciado, el esperado por los justos de Israel, y como la Virgen María y San José, que acepta ser el papá adoptante de Jesús, hacen posible que el Hijo de Dios entre en la historia, nace, trastoca la historia, y entonces nuestra historia se hace de salvación en Él, por Él y con Él. ¿En qué año nace, perdón? Nace en Belén. Y ya los historiadores acomodaron su nacimiento como un parteaguas en la historia de la humanidad. De manera que nuestra era cristiana, ¿verdad? Podemos decir, nace el año cero, ¿verdad? En el año cero, en tiempo de Herodes el Grande, en Belén de Judá, las coordenadas de espacio, tiempo, personajes ilustres de esa época o que pasaron a la historia, que nos ubican en dónde y en qué circunstancias nació, ¿verdad? Nace en Belén. Yo creo que ninguna mamá, ningún papá hubiera querido que su hijo naciera en un lugar donde se acurrucaban los animales, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el nacimiento, ¿verdad? Vemos que hay ahí una mula, un buey. Evoca un texto bíblico donde se le dice a Israel, mira, hasta los animales reconocen el señorío de Dios y tú, Israel, te olvidas de Dios. Es un desafío, es un reproche a Israel. Y San Francisco, que en el siglo XIII quiso en Asís hacer una representación de aquel momento en Belén, en una cueva, hace lo que hoy llamamos nosotros la representación del nacimiento o el pesebre, o en Europa que le llaman el misterio, ¿no? Lo invisible se hizo visible, se hace Jesús, el de Nazaret, porque crece en Nazaret, ¿verdad? Y en
los ángeles anuncian, los pastores van a adorarlo, vienen en la figura de los magos, las culturas de Oriente a reconocerlo. Entonces yo creo que es una ayuda el decir, la mula, el buey, caray, son los que sí reconocen a Dios, ¿verdad? Entonces el hombre que tiene inteligencia, que puede optar, tiene voluntad, que no pierde la memoria, cada Navidad dice, caray, yo quiero reconocer el señorío de Dios con toda mi capacidad humana, con la edad que tengo, con las opciones que he hecho, con el estado de vida que disfruto. Vamos a ir un corte, ¿te parece, señor obispo? Te recuerdo el auditorio, estamos platicando con el señor obispo don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán. El tema, la Navidad. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter, en @jhectormunoz. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros el señor obispo don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán. Y hoy nos está platicando, como todos los años, el mensaje de la Navidad y su importancia y su significado. Don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán, yo tengo aquí algunas preguntas que el auditorio me ha hecho llegar aquí. En nuestra cultura actual, ¿cómo podemos reubicar a Dios al centro de la vida y de la familia? Yo creo que estamos ante una oportunidad esplendorosa. En este tiempo de Navidad, nuestras familias sinaloenses se reúnen, se convocan. ¿Cuántos meses atrás ya previeron poder llegar donde están los abuelos, donde están los papás, donde están las raíces? Es un movimiento importante. En esta movilidad humana y con todas las facilidades de hoy, del extranjero, vienen a Sinaloa los compatriotas que se encuentran lejos y la Navidad dicen, la vamos a pasar en familia. ¿Qué ocasión tan más oportuna para revivir, pues, el gran mensaje de Jesús, ¿verdad? He venido para que tengan vida. Pues, quien celebra la Navidad con Jesús quiere realmente que se note ese estilo de vida en su hogar. Todo lo que ustedes, los papás, trabajan, se esfuerzan, se desgastan para que en su hogar broten precisamente los valores cristianos. Todo lo que han hecho ustedes para que sus hijos tengan, por ejemplo, la conciencia de familia. Desde que era pequeñito le decían, tu abuela, tu abuelo, o tu abuelita, tu abuelito, salúdalo, cédele la silla, dale un beso. Los fueron enseñando a vivir la relación intrafamiliar, porque somos relación. Los que tenemos fe cristiana, nosotros cristiana católica, sabemos que somos imagen de Dios y Dios es relación. Y la salvación es relación. Todo lo que los esposos luchan, trabajan, se esfuerzan, hacen oración, dialogan, se perdonan, para no perder la relación esponsal, porque ahí se comunican vida. Ahí se contagian vida, ahí toman acuerdos, toman decisiones, dialogan, saben estar cerca y estar lejos. El que sabe amar, sabe respetar las distancias. Tu esposa muchas veces dice, mira, espérame tantito, ¿verdad? Sí. Y tú igual, y sí lo dices. Sí, espérame tantito, ¿verdad? Es estar cerca, estar lejos. Dios hace lo mismo. Hay veces que Dios tiene una cercanía admirable, espléndida con nosotros, y hay veces como que Dios calla, como que Dios parecería como que nos deja. Dios nunca nos deja, ¿no? Lo dice la Escritura. Si una mamá se olvidara de su hijo, Dios jamás se olvidaría de sus hijos. Entonces la Navidad es el poder revivir que vamos de la mano de Dios, que Dios camina con nosotros en nuestro estado de Sinaloa. No obstante, otros signos que parecería que Dios se alejó o Dios se olvidó. No, Dios no se olvida. Por eso, hacer memoria del nacimiento de Jesús, la Navidad, es ocasión de revivir, ¿verdad? Cuando el hombre pierde la memoria, vuelve a cometer barbaridades. Si perdemos la memoria histórica, ve todo lo que hacen los que pierden la memoria histórica. Por eso, tan importante
que la Navidad, la celebración, esta fiesta que nos une en familia, nos haga recordar todo el proyecto de Dios revelado en Jesús. En Jesús está el arranque de la nueva humanidad. Es el hombre nuevo que nos enseña a amar dialogando, amar perdonando, amar esperando, amar acercándonos, repito, también amar alejándonos para que el otro emerja, crezca. Todo lo que tú haces con tus hijos, adolescentes, jóvenes, pues para que ellos emerjan, ¿no? Se adquirieron alas y tienen que volar. Tienen, ¿verdad?, que volar. Así y viene es la época de cuando los hijos se van, ¿verdad? Y los esposos cuando más se necesitan. Y tienen que aprender a vivir ahora de otra manera. Y a hacer proyectos de vida esponsal cuando ya los hijos se van. Bueno, la Navidad es eso y más. La Navidad viene a recordarnos, ¿verdad?, cómo Jesús se deja ayudar por María, ¿verdad? Porque ese es el gran acontecimiento en Belén, ¿verdad?, que el Hijo de Dios se hace humano para que los humanos aprendamos de Él a ser hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios. Imagínate que el acontecimiento Navidad impactara a la gente que toma caminos distintos, con caminos que llevan a signos de muerte. Saber que en Cristo, quien opta por Él, quien se une a Él, quien entra en comunión con Él, quien acepta su Evangelio, pues su vida cambia, su vida es de otra manera, su vida toma otros derroteros y vamos haciendo la historia de salvación. Por eso es tan importante estas fiestas de Navidad, en que las familias sinaloenses retomen las raíces, y la raíz es Jesús con María y José. La Sagrada Familia que decimos, que seguirá siendo un arquetipo, un paradigma, para que las familias sinaloenses digan, ah, queremos vivir la alegría de José y María, ¿no? Hay un dicharacho ahí entre los paisanos mexicanos, pobres pero contentos. Pobres pero contentos. ¿Verdad? Entonces, así Jesús, que vivió todos los espacios de una familia, todos los aconteceres de una familia, ¿verdad? Ellos nos muestran en el Evangelio esa común unión que tenían y cómo Jesús fue haciendo ese camino nuevo. Por eso se llama Buena Noticia. Jesús es Buena Noticia. Celebrar la fiesta de Navidad es entrar al proyecto de una buena noticia, de una gran noticia, y eso deseamos para las familias sinaloenses. Y ciertamente, generalmente en diciembre, todo mundo anda contento esperando a las familias que vienen de fuera, a los hijos, a los papás, a los hermanos. Vemos que viene gente, pues, que los con nuestros paisanos, que les llamamos, que están en otros países, sobre todo en Estados Unidos, vienen, y precisamente en la Navidad. Es la fecha donde se reúne la familia, y es, como usted lo decía, don Jonás Guerrero Corona, obispo, la Navidad. ¿Le parece? Vamos a ir un corte. Nos están mandando aquí nuestros conductores aquí arriba. Le recuerdo el auditorio, nos acompaña el obispo don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán. El tema, la Navidad. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter en @jhectormuñoz. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros el obispo de la diócesis de Culiacán, don Jonás Guerrero Corona. El tema, la Navidad. Señor obispo, bueno, antes de concluir su última intervención, aquí me quedan tres preguntas que yo traigo aquí en mi tintero, aquí en mi iPad. Yo le pregunto a usted, ¿qué importancia tiene la expresión Feliz Navidad? Y la otra, esta Navidad o las Navidades son tiempo de compartir, dar y recibir, pero aquí va la pregunta, ¿tiene algo que ver con el regalo que Dios nos otorgó cuando envió a su Hijo Jesús? Adelante, sí, por favor. Sí. El saludo de esta época navideña que tanto valoramos y que tantas expectativas le preceden y tantas esperanzas suscita, precisamente es ese, Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Para quien reparte tarjetas, quien envía ahora tarjetas electrónicas, Twitter, Facebook, etcétera, pues es el binomio Feliz Navidad. Pues feliz nacimiento de Jesús para nosotros. Esa es la traducción más completa. Y precisamente reconocemos que Jesús vino a dar sentido a la vida. A la vida en todos sus momentos, luces y sombras. Porque hay veces que se promueve que felicidad es tener, acumular. La felicidad en las cosas. La felicidad está en lo efímero. Sí, para algunas personas. Sí. Y la Navidad, el nacimiento de Jesús, viene a decirnos que la felicidad es darle sentido a la vida. Tú puedes estar casado con una exitosa esposa, generosa, no sé cuántas cualificaciones, pero si el sentido de su relación no es un sentido esponsal, dador de vida, son profundamente infelices. Exacto. Alguien puede estar rodeado de las cosas más maravillosas, puede estar en el lugar más admirable, en la diversión más exquisita, pero su interior no embona con lo auténticamente grato, noble, digno, bello, santo. Pierde el sentido. La clave está en darle el sentido. Entonces, lo que decíamos, el refrán ese mexicano, pobres pero contentos, con poquito pero bien felices. No tendremos quizá lo que en otros hogares abunde en Navidad. Aquí hay pobreza o hay pequeñez, pero no se pierde el sentido, ¿verdad? Lo más maravilloso que el niño dice que mis papás se aman. Lo más maravilloso que dice, el mejor regalo son mis papás. El mejor regalo es la familia que tengo. El mejor regalo es la sabiduría de mi abuelito. El mejor regalo es la generosidad de mi abuelita que me cuida, que me atiende, ahora que los papás trabajan. Entonces, cuando el niño, el adolescente, el joven, va descubriendo y con motivo de la Navidad, la reunión de familia, redescubre el sentido de toda su vida, el sentido de lo que es, de lo que sabe, de lo que tiene, aunque sea poco. Y entonces, muchas veces se pierde eso. Fácilmente, porque propagandas nos pueden llevar a que la felicidad es acumular o tener el último modelo de, el último alarido de la moda de, ¿verdad? Pero Jesús viene a decirnos que la felicidad viene de dentro, de tu percepción, de tu sensibilidad, de la manera como tú ves los acontecimientos, las cosas, las personas, las relaciones. Entonces, el uso de las cosas, el amar a las personas. Hay gente que ama las cosas y no sabe amar a las personas. Y nosotros, los que creemos en Jesús, en medio de esto, el amor a Dios, del que nos habla la Navidad. Y hace más fácil las cosas. Evidentemente, eso agiliza la vida. Eso es vivir realmente. Eso es vivir, entenderle a la vida. ¿Qué sentido tendría? Rodeado de cosas bellas o caras o novedosas o el último alarido de la moda, y por dentro amargura, por dentro insatisfacción, frustración. El sentido de la vida te va haciendo captar, aún en lo pequeño, ¿verdad?, lo maravilloso de la vida, de la fraternidad, de la amistad, de la familia. Qué importante mensaje, qué mensaje tan profundo nos dio don Jonás, el señor obispo, porque ese es el sentido de la vida. Yo trato de aplicármelo muchas veces, aunque a veces me quiero salir, pero me lo aplico. Veo que trae aquí una Biblia. Nos quedan casi 2 minutos para cerrar el programa. ¿Algo que nos quiera compartir? ¿Cómo no? Yo quiero releer para todo el auditorio, para todas las familias sinaloenses, también nuestros hermanos de la diócesis de Mazatlán, a la cabeza mi hermano obispo don Mario Espinosa Contreras, a quien mando un saludo, y a toda su feligresía. No puede ser otro que el texto del nacimiento, cuando los ángeles, los enviados de Dios, los que hablan en nombre de Dios, los que animan a aquellos pastores, les dan el mensaje, mensaje salvífico, mensaje de vida nueva. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esta es palabra del Señor. Conforme este evangelio,
deseo a todas las familias sinaloenses, pues que retomemos cada quien en su estado de vida, cada quien en su hogar, como estés tu hogar, funcional o disfuncional, en éxito o en conflicto, en dificultad o con grandes progresos de familia, como esté. Reencontrar a Jesús, el que da sentido a tu vida, el que da sentido a ustedes, mamás solteras, a ustedes, mamás viudas, a ustedes, esposos bien avenidos, a ustedes, esposos que en Navidad van a reencontrar el cariño esponsal, van a redescubrir en su cónyuge la señal de Dios, aún en cosas pequeñas, como nos dice el Evangelio. Reconozcan que la salvación viene en lo pequeño, en una cueva, en Belén, en un niño, en los brazos de su madre o recostado en el pesebre, porque viene a decirnos que es posible vivir de otra manera. Navidad es creer que podemos vivir de otra manera, al estilo de Jesús. Y entonces sí, vamos a redescubrir el sentido de la vida cuando nos abracemos la próxima noche de Navidad y nos digamos feliz Navidad. Feliz Navidad porque yo colaboro, comparto, porque el regalo de Jesús me hace ser para ti, esposo, esposa, para ti, hermano, para ti, vecino, compañero de trabajo, me hace ser un regalo para ti, te facilito la vida. A eso vinimos a este mundo, a hacer la vida más vivible, más grata, más feliz. A todos, feliz Navidad en Cristo Jesús. Bien, pues, le agradezco mucho. Yo también le digo al auditorio que tengan una muy feliz Navidad. Señor Obispo, don Jonás Guerrero Corona, agradecerle que nos haya acompañado nuevamente aquí. Le mandamos también un saludo al Padre Esteban Robles. Nos acompañó aquí en el estudio nuevamente con el tema la Navidad, el excelentísimo señor obispo, don Jonás Guerrero Corona, obispo de la diócesis de Culiacán. Esperemos pronto, si Dios quiere, el año próximo tenerlo aquí, como todos los años que nos ha venido a dar el mensaje. Con mucho agrado, Héctor Muñoz. Nos comprometemos, gracias. Bien, pues nos vemos en otra edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.